multitud de actos para todas las edades y para todos los gustos. Desde el primer día, que es el día de las carrozas, después de la noche anterior con el chupinazo, pues ya vivirlas intensamente. Mañana con las dos procesiones que tenemos del Pan Bendito y el Rosario de Cristal, y ya enfilando para el fin de semana, donde ya será el plato fuerte, las vaquillas del viernes, sábado por la mañana, y terminaremos con un festival de jota también. La alta participación que hay en el desfile de carrozas, entre las carrozas de las reinas y las peñas que salen, habrá en torno a unas 25 carrozas las que van a participar hoy. Es la amplia participación y es un pueblo abierto que recibe a la gente que quiera venir a visitarnos y que quiera compartir con nosotros las fiestas. De San Blas, porque es nuestro 10º aniversario de Peña, entonces hemos hecho la carroza inspirada en lo que es la plaza y nosotras vamos disfrazadas del santo. Y nada, nos ha costado unas, no sé, 2-3 semanas hacer la carroza, pero nada, ahora ya pasaron muy bien y ya está, a disfrutar. Pues vamos vestidos de plaqueros porque en esta tenemos pintado donde paran siempre a tomar algo antes de ir a trabajar, que es el bar Papi, que lo tenemos abajo, y nada, pues se nos ha ocurrido disfrazarnos esto, y viva el caos y viva España. Sociales este invierno y hemos decidido estar aquí limpiando el coche de un padre de una de las amigas y aquí estamos dando vueltas. Pues nada, lo hemos preparado hoy después de comer. Compramos toda la goma Eva ayer y hoy es cuando lo hemos montado. Ha sido muy rápido y muy bonito. Vis a Vis, que es una serie de televisión, y llevamos haciéndola más o menos desde principios de julio. Estábamos pensando ideas y de repente dijeron, y Vis a Vis, que sale nueva temporada, y dijimos, ostras, pues es buena, y entonces decidimos hacerla. Pues a principio de verano lo dijimos y para dejar tiempo, a principios de julio empezamos a hacerla. Boda de la Rebe, no la ves, hijo mío. Si tenemos que hacer una boda bonita para todo el mundo, para que se lo pase bien. Madre. A tope, a darlo todo.
hemos decidido ir de una, hemos comprado una carpa y claro, como en típico en Semana Santa es el palio, hemos decidido ir de disco palio, ¿sabes? Es como un concepto revolucionario. Y luego cada uno nos hemos disfrazado de lo que nos ha dado la gana. ¿Qué, cómo se presentan estas fiestas, dice? Las fiestas se presentan inmejorables. La Comarca TV. Es que supone un orgullo porque son unas fiestas un poco más especiales, ya que las llevamos esperando con mucha ansia desde pequeñas y eso, y debemos disfrutarlas al máximo. Nos supone un honor muy grande porque, bueno, al fin y al cabo hemos venido aquí a pasarlo bien. Claro, por nuestro pueblo y a disfrutar de la fiesta. Bueno, dormiremos poco, dormiremos, pero... Sí, pero bueno, es un año y hay que disfrutarlo. Especiales, las mejores. Pues si quieren disfrutar de unas fiestas donde se van a sentir a gusto, donde van a tener de todo, que vengan y que se mezclen con las peñas, que también que vengan a vernos en la procesión del Rosario de Cristal, que es una procesión única que merece la pena conocerla si no la han visto en otras ocasiones.